Lucas 6, 27 a 31. Lucas, Lucas 6, 27. Lucas 6, 27, lemos juntos, Lucas 6, 7 a 30, oremos. Así. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestro enemigo, hace bien a los que os obedecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que tiene una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aunque la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. A que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. ¿Y cómo quieres que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Amén. Quiero compartir hoy sobre dos cosas. Primero es la palabra del púlpito de hoy. El título es Curación de Relaciones del Evangelista. Es Lucas 6, 27 a 31. Especialmente la final parte, 31, está hablando que ¿y cómo quieres que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Es una palabra muy famosa. También hablando aquí, amad a vuestros enemigos. Es muy famoso también, pero muy difícil. No pienso que es posible para humanos para amar su enemigo. So, quiero compartir a usted que la palabra hoy, que que palabra de pupito significa. Primero, que recuerdas que las palabras que recibimos antes, cuando recibimos muchas palabras, pero palabras antes que recibimos, que es antes hablando que sobre curación, curación de corazón, en el otro corazón, curación de nuestra iglesia, curación de vida. En hoy está hablando sobre curación de relaciones. Curación de relaciones es una continuación de la respuesta que corazón de nuestra iglesia, curación de vida, corazón de relaciones. ¿Qué significa aquí corazón de corazón? Cuando hablando sobre el corazón de corazón, hay muchas significaciones, pero ¿qué es lo más importante para nosotros tener? Es de que ser de sentir de Cristo, corazón de Cristo. Hablando sobre corazón, sanación de iglesia, muchas personas tienen un problema que cuando ellos piensan sobre iglesia, iglesia no es una bendición. Para nosotros, mente, en nuestro corazón, iglesia para ser una bendición, este corazón, corazón de iglesia. Muchas personas, la vida de fe no funciona. No prospera, no tiene respuestas, porque para ellos, vida de fe, porque cada nosotros somos templo de Dios, iglesia. Mi vida de fe no es una bendición. También mi iglesia, donde este cliente son reunidos, donde recibimos respuestas juntos, no es una bendición. Curación de iglesia significa iglesia es una bendición para mí. A través de la iglesia, Dios está trabajando, haciendo todas las cosas que Él quiere. Su meta a través de la iglesia. Sin la iglesia, ¿dónde hay un lugar para nosotros escuchar el evangelio? Necesitamos la iglesia. Iglesia muy importante. Vida. Importante que nosotros, puede ser que nuestra comisión, llamada, un propósito.
propósito de Deus para mim, descobrindo este propósito, é a curação de minha vida. A maioria dos crentes vive sem uma razão para viver. Não tem força, não pode fazer nada. Neste mundo que Jesus Cristo chama nós para ser luz e sal deste mundo, crentes não podem cumprir este propósito de Deus. Por esta razão, uma sal de que não tem sabor é o mesmo com esse que chama de dust. Polvo. Polvo. Não pode ser usado. Vida descobrindo este propósito de Deus, o mandato do cielo, essa comissão, essa chamada, descobrindo esta coisa é uma curação de minha vida. Desde esse momento, há uma razão para viver, temos a razão para Deus dar-me força e bendições. Também, curação de relações. O que significa esta curação de relações? Deus chama-nos para todas as coisas. Todas as coisas são bendições para nós. Uma palavra hoje, todo está falando sobre meu inimigo, minha pessoa de que ele quer pegar uma coisa de que eu tenho. Muitas pessoas, antes Jesus Cristo também falou em Mateus, que soldado manda-me que camine comigo quilômetro, mile. Jesus Cristo manda, camine dois. Todas as coisas que outra pessoa quer, de nós queremos que outra pessoa faça para mim, hacemos também. Mas não é uma coisa que devemos fazer de uma maneira religiosa. Religião é esta coisa. Religião é de que fazendo com meu esforço, com minha força, é religião. Mas como podemos cumprir este para fazer bem para todos, amar meus inimigos, para bendigar as pessoas que maldicem? Como podemos? Deus não quer nós fazer uma religião. No Evangelho, que é Jesus Cristo está mandando-me? Estou esperando para minha nota para aparecer aqui. Espera um pouquinho. Minha nota está aqui. Ok, senta. Tem um boletim em espanhol? Sim. Ok, dá-me um boletim. É isso. Quero usar o boletim primeiro. Ok. Ok, gracias. Okay. Está hablando sobre três cosas. Movimentos. Este es un título de este iniciando en este año, este segundo movimiento. Tenemos desde nuestro movimiento todo es RTC. RTC es el centro de entrenamiento para remanentes. También nosotros en nuestra iglesia primitiva. ¿Qué significa el segundo movimiento? Hay primero movimiento, segundo movimiento, y también hasta el tercer movimiento. El primer movimiento significa esta cosa, que Dios preparó a nosotros. Dios, Él prepara, llama a nosotros, elige a nosotros para su obra. En el segundo movimiento, está hablando sobre que Dios prepara también la iglesia, prepara el campo para recibir estas respuestas. Y después, Dios prepara a nosotros, también Dios prepara los sistemas, nuestros colaboradores, la iglesia, en el campo para recibir estas respuestas. En este año de 2017, recibimos muchas de estas respuestas. Recibimos respuesta del campo, del Casado Centro. Dios abre muchas puertas. En Tijuana, en Durango, Dios abre muchas puertas. ¿Para hacer qué cosa? Este tercer movimiento, esta respuesta para el próximo año, tercer movimiento, es recibimos la palabra, como recibimos una guianza. En un poquito que recibimos antes, ahora que es mismo, esta respuesta de curación. ¿Qué movimiento, qué ministerio hacemos en este sistema, en la iglesia, con todos los discípulos? Este movimiento de curación. Dios, a través del Evangelio, Él quiere sanar a nosotros. ¿Cómo Él sana a nosotros? Pues, primero, sanación de corazón, recibimos esta respuesta, iglesia, sanación de nuestra vida.
Dios quiere dar a nosotros estas bendiciones en respuestas representativas. ¿Por qué? ¿Por cuál causa Él quiere? Una condición de bendición de toda la Biblia siempre habla en esa cosa. En esta aparece aquí en versículo 27. Leemos una vez más versículo 27, que está hablando. En la primera parte solo, que está hablando que vosotros, pero a vosotros los que oís. Los que oís. Oís. Los que escucha. Los que oís. Método de Dios, en este aparece mismo en Deuteronomio 28, Mateo 5, cuando recibimos la palabra de Dios, la persona que sigue la palabra de Dios, Dios habla que bienaventurados son. Bienaventurados son de persona de que escucha la palabra. La persona que entiende la palabra. Que tiene la palabra, entra dentro su corazón, su alma, son bienaventurados. Es la primera respuesta que debemos recibir. Sanación, sanación de relaciones. Antes sanamos relaciones con otras personas, necesitamos una cosa. Necesitamos esta bendición. Bendición de la obediencia de palabra de Dios, de la palabra. En Deuteronomio 28, Mateo 5:5 está hablando. En Mateo está hablando que bienaventurados son mansos. ¿Qué significa mansos? Una persona muy gentil, humilde, significa una persona que obedece la palabra de Dios. Bienaventurados son que la persona que obedece la palabra de Dios. Porque este que bendición grande que tenemos es que Dios preparó me. Yo que Dios preparó. Preparó. Este yo de Dios preparó. Dios preparó en esta manera. En la Biblia está hablando sobre yo. Somos elegidos de Dios. Dios elige nosotros de antes, desde el principio, para esta obra de Dios, que Dios quiere hacer de obra de salvación. Antes somos salvados. En la Biblia, antes nosotros nacimos, Dios sabe sobre nosotros. Dios elige nosotros. En Efesios 1, 3 a 5, hay una bendición de Dios, una obra de Dios preparada a nosotros antes nosotros nació, antes nosotros somos salvados. En esta gracia de Dios aparece en nuestra vida, en esta gracia de Dios grande, esta gracia de salvación. Dios tiene un plan para salvar nosotros. Gracia de salvación. Salva nosotros desde el principio. Efesios 2, 8, 9, Juan, muy famoso Juan, 3, 16, Mateo, 16, 16. Pedro, primera vez confesó Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente, confesó sobre este evangelio. Desde Dios prepara a Pedro para confesar esta confesión. Dios sabe de un día nosotros escuchamos el evangelio, y Dios da a nosotros fe para creer en este evangelio, para aceptar a Cristo, para ser salvados. En este contenido que yo de que Dios preparó para salvación, ¿qué es este contenido? Primero, de sobre Jesucristo. Jesucristo es camino. Camino para encontrar a Dios. You know, Juan 14:6. Él es la solución de todos los problemas de diablo, de infierno, todos los problemas originales de humanos. Camino para encontrar a Dios. Solución de infierno. Segundo, Cristo es libertad. Libertad sobre todo pecados y maldiciones. Libertad es solución de todas maldiciones, todos problemas, todos pecados. La palabra de habla sobre libertad es Romanos 8:2. Esta semana pasada tenemos una conferencia de remanentes. Es un tema que el pastor habló sobre este Romanos 8:2. Es muy importante y entendió mucho esa significación de libertad. ¿Qué significa la ley del espíritu de vida en Cristo? ¿Qué significa? Yo hablo más después.
A terceira, você sabe, autoridade. Autoridade é em 1 João 3, 8, solução do problema do diabo. Solução sobre o problema do diabo. Eu que Deus preparou, este eu de que tenho salvação, eu que Deus prepara desde o princípio para ser seu filho. Há coisas de que Deus preparou para nós. Deus não chama nós automaticamente depois de recebermos salvação. Há uma coisa de que Deus preparou para nós. Aqui, nesta terra, há uma bendição para nós. Esta parte conecta com esta bendição de esta curação da igreja, porque Deus, o que Deus ha preparado, A resposta importante aqui é que Deus está preparado para nós, é a resposta da igreja. O que significa a resposta da igreja? Igreja não é um edifício, nunca é um edifício. Igreja é, primeiro, nós somos igreja. Em 1 Coríntios 3, 16, falando que não sabias que você é o templo de Deus, o Espírito Santo de Deus mora em você. Somos a igreja. Também, nossa reunião aqui de clientes é uma igreja. Toda a reunião de clientes em uma região é a igreja também. Mas, através da igreja, Deus quer a igreja para ser uma bendição para nós. Dentro da igreja, há muitas partes, departamentos, propósitos, grupos de missões. Há muitas coisas que, através do sistema da igreja, pode salvar este mundo. Cada de nós temos talentos, cada de nós temos uma... um diferente campo. Como podemos salvar diferentes lugares? Como podemos todos ser usados de Deus? Deus, método de Deus é através da igreja. Dentro da igreja descobrimos nossos propósitos. Dentro da igreja descobrimos nossa chamada. Dentro da igreja podemos fazer missões que temos no nosso coração. Eu participo muito nestas missões latino, mas sem a igreja é muito limitado. É possível, maybe, venir uma vez a Tijuana, através da igreja, eu venga dois anos passados, eu venga cada semana. Sim. É possível, porque na igreja há um equipo para venir juntos. Agora, venimos uma vez cada dois meses, há um equipo, uma igreja de que vem também para, na igreja de Tijuana, ajudar nossa igreja em Tijuana. A igreja é uma bendição. Bendição de que Deus dá-me, eu tenho coisas de que Deus dá-me, dentro desta comissão, dentro destas coisas que Deus prepara para a minha vida, é a igreja, resposta muito importante. E também, terceira, há campo, mi campo. Mi campo que Deus preparado, que Deus ha preparado. O que significa este mi campo? Muitas pessoas pensam, eu quero vir a outro ministério, outro lugar, outro país. So, há pessoas que gostam de vir muitos a missões, mas em seu campo não há respostas. A resposta normal é Deus quer em meu campo, meu trabalho, minha família, onde eu vivo, onde eu estou, para ser uma bendição. Há uma bendição que Deus prepara para nós de que em nosso campus. Esta resposta é uma mensagem de que esta parte, eu que Deus preparou, o que Deus ha preparado para mim, coisas que Deus preparou para mim, meu campo que Deus preparou, esta mensagem de este princípio de este ano. Uma mensagem de que em nosso movimento de RUTC, de remanentes, de Aposento Alto, recebemos este em primeiro dia, primeira semana deste ano. E Deus está cumprindo estas respuestas agora. Recibimos la respuesta hoy, porque también hoy recibimos el mensaje para el próximo año, 2018. De la misma manera, podemos ver cómo Dios muestra a nosotros en qué manera Él está promesando que cómo Él puede cumplir. A través de la palabra, Dios trabaja. Recuerda, ¿quién es el bienaventurado? ¿Quién tiene bendiciones cuando ven la Biblia? Los que hoy. Los que obedecen la palabra.
obedecemos la palabra que Dios habla sobre, nosotros, yo que Dios preparado. Que obedecemos que la respuesta de Dios preparado para nosotros es la iglesia. Respuestas de que Dios preparado sobre mi campo es una bendición. So, confirme esta palabra hoy. Después escribimos esta palabra, pensamos sobre cómo Dios guía a nosotros. Y también, un título hoy es Velaciones. ¿Cómo Dios debe sanar lo que primero ama? ¿Qué segunda? ¿Qué? Número dos. Yo solo escribiendo el título de esta parte. Dos. Lo que primero ama. Dios manda de que nosotros debemos amar nuestros enemigos. Antes amando nuestros enemigos, debemos, muchas personas, ellos deben amar yo mismo. Mí mismo. ¿Por qué? Para muchas personas, mí mismo es el enemigo. Yo no gusto esta vida yo vivo. Yo no gusto que yo como yo nací, como yo sé. Yo antes yo soy mucho en esta manera también. Yo no gusto que mi vida, no gusto que como yo hablo, como yo aparece, como yo todas muchas cosas. Un día Dios sanóme porque ahora yo gusto me. Yo gusto que como Dios respuéstame, yo gusto que soy débil en algunas maneras. No importaba porque yo gusta esta vida que como Dios trabaja en mi vida. Primera es que yo que Dios usa. Yo ama este debe ama primero esta vida de que Dios llama a mí para. No para nosotros tener orgullo otra cosa, no. Es de que es más propio palabra es que amor propio. Dios llama a mí para este propósito. Amamos esta manera como Dios llama a mí. No amamos este nuestro problema de Génesis 3, 6, 11. Pero Dios llama a mí por este propósito. Entonces, cuando experimentamos más y más, oh, efectivamente, Dios, elígeme, llámame. No necesitamos de este baja autoestima u otras cosas. Segunda, también, cuando yo puedo amarme, podemos también amar a otros, personas preciosas de Dios conecta en mi vida. Hay muchas personas Dios preparó, es precioso. Su familia, miembros de familia, personas de la iglesia, muy importante. Tercera, también, mayoría del tiempo, ¿dónde usted está? Usted es un estudiante, mayoría está en la escuela. Usted es una persona que trabaja en una compañía, es negocio. Otros colaboradores, otras personas que usted trabaja juntos con, su jefe, otras personas que usted trabaja con, la mayoría del tiempo usted tiene con estas personas. Estas personas son bendiciones para usted, o una persona de este objeto de conflicto, una maldición para usted, una pérdida para usted. Debemos, cuando tenemos esta respuesta aquí, que Dios, Él da nos fuerza, gracia, para cumplir esta cosa, para poder amar primero en mí, yo mismo, también amar a personas cerca de mí, a mi familia, miembros de iglesia, puedo amar a otra persona cuando está junto conmigo. Después de restaurar que estas personas son preciosas, pero el problema grande es de que sentimos, oh, yo debo amar a mi enemigo, o mi compañero, o mi otro, debemos acá. Realmente orar para ellos, pero no tengo fuerza. Jesucristo aquí habla, ama a tus enemigos. ¿Cómo es posible? Aquí en la respuesta que vemos, la respuesta que Dios da nos es una cosa. En Salmo 23. Hay una palabra nueva de que yo antes yo no entendía, solo yo sé la entiendo la palabra abundante. Dios da una abundante, mucha gracia, pero hay una nueva palabra para mí, rebosando. En Salmo 23, 5 está hablando en la final parte, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿Qué significa?
Dios está juntos con David. David sentí de la gracia de Dios, bendición de Dios, la fuerza de Dios es rebosando en mi vida, es abundante en mi vida. Piensas, cuando yo no tengo mucha agua en mi vaso, en mi copa, solo tengo un poquito de agua. Tengo sed, otra persona tiene sed, otra persona manda, oh, dame un poco de agua. ¿Usted quiere dar? Es difícil. Usted tiene sed también. Cuando no tenemos mucho, pensamos, oh, yo puedo tener, es una pérdida para dar a otros. Pero piensas, mi vaso, mi copa es rebosando. Tengo esa que es abundante gracia, está fluyendo, puede dar. Esta respuesta que Dios quiere dar a nosotros, cuando descubrimos que esta respuesta para bendición de obediencia de la palabra, dentro aquí, dentro de la palabra, dentro de la gracia de Dios, bendición de Dios, la fuerza de Dios, recibimos la fuerza suficiente para amar a tus enemigos. Porque una cosa también es, este enemigo que tenemos, ¿quién es verdaderamente el enemigo? ¿Quién es el enemigo verdadero? Satanás. Otro humano que tenemos conflicto, situaciones, problemas, ellos no son enemigos. Ellos tienen heridas también, es otras situaciones de casa, ellos para tienen conflicto con nosotros. Pero cuando recibimos sanación, tenemos esta fuerza de Dios danos, tenemos esta respuesta rebosando en nuestra vida, podemos amar a tus enemigos, tenemos verdaderamente ver con compasión sobre estas almas. Oh, desde que ellos están dentro del problema fundamental, problema de que separación, pecado de Satanás, en el podemos compartir el Evangelio. Es que la gracia que Dios me da, recuerdas, Dios dame esta gracia, bendiciones, fuerza continuamente. Él quiere trabajar continuamente en esta manera. Cuando disfrutamos de estas bendiciones, podemos una cosa, orar para ellos. Ora para estas preciosas personas de que Dios envíame. Dentro de estas preciosas personas hay estos enemigos también. Ellos no son enemigos. Ellos son qué lástima. Personas de que de espiritualmente debemos tener lástima o compasión sobre almas de ellos. A través de ellos Dios puede cambiar. Dios puede hacer sus buenas obras. So, ora. Bendiga sobre estos enemigos. Ellos no son enemigos. Ellos son la bendición, la respuesta que Dios quiere dar a nosotros. Conclusión. Que debemos ser evangelistas que da vida o que salva. Somos personas evangelistas de que puede dar vida a otros, puede salvar a otros. Mismo aquí, primero movimiento, Dios prepárame, Dios llámame. Segundo movimiento, Dios prepara el campo, Dios prepara todas las cosas de la iglesia para hacer sus obras. Ese tercer movimiento es la sanidad, Dios quiere sanar, Dios quiere curar. Esta es la palabra del púlpito de hoy. Yo quiero compartir una cosa más de este. La parte de una mensaje que recibimos sobre el remanentes, yo creo que es importante para nosotros saber todo aquí. Este método más mejor que debemos todos creyentes latinos para disfrutar esta cosa. Como aquí está hablando respuesta es de que Dios quiere dar en esta respuesta. Mi copa está rebosando. ¿Cómo podemos disfrutar esta respuesta? Sabemos aquí la bendición de la palabra. Yo recibí la palabra que yo no entendí mucho. Hay un método que Dios está hablando aquí. En este método aparece aquí en Romanos 8:2. ¿Leemos juntos? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley de la muerte. Pecado de muerte. Hablando sobre dos leyes. Sí. Okay. Son dos leyes. Tengo una hora. ¿No? Ok. Es ok. Solo necesito escribir un poquito.
Há duas leis. Em esta conferência de remanentes que temos antes, uma pastora, ela vem para predicar e falando sobre essas duas coisas. Há uma lei, que é a lei de pecado, lei de espírito. Pecado é morte. Espírito e vida. Essa é a lei de espírito e vida em Jesus Cristo. Essa lei de, há dois reinos. Reino de Deus. Aqui é o reino. Satanás, líder deste mundo. Este mundo. Esses são dois lugares onde funciona. Sabe, clientes, devemos estar aqui, mas muito tempo vivemos aqui. O que significa lei de pecado e morte? Religião está aqui. Muitos tempos fazemos coisas, como, oh, meu esforço. Então, esta mensagem aqui, recebemos uma mensagem de religião, é aqui, oh, com meu esforço. Oh, necessito amar mais meu inimigo, amar mais, mais, com meu esforço. Aqui, religião, não, isso aqui é a fé. Fé ou graça. É diferente. De como recebi uma resposta, é diferente método. Não há verdadeiramente método, mas aqui está falando, esta é uma lei de morte. Resulto é morte. Lei de espírito de vida. Resulto é vida. Temos paz aqui. Temos só preocupação aqui. Aqui temos temor. Aqui temos, não tememos. Somos seguros. É diferente lugares. Conecta aqui com o reino de Deus. Hablando que uma mensagem que recebemos, uma importante resposta para nós, o reino de Deus. Primeiro, a curação de coração, recuerdas? Resposta, reino de Deus. Como significa reino de Deus? Antes eu penso, oh, reino de Deus, reino de Deus. Apenas sabemos, mas não sabemos. Sabemos, reino de Deus significa paz, significa Cristo é mi rei, mi dueño. Mas como practicamos? ¿Cómo recibimos la respuesta del reino de Dios? Un ejemplo de que tenemos es, en la Biblia hay modelos para nosotros. Por esta razón llamamos este movimiento, movimiento de remanentes, porque remanentes en la Biblia, remanentes es José, Moisés, Samuel, David, ellos son remanentes, ellos son modelos para nosotros. ¿Cómo ellos disfrutó estas respuestas? Vean la vida de José. José, una vida de José, José tiene, cada vez que en la vida, José tiene dificultad. Su hermano vendió para él ser un esclavo. ¿Qué respuesta él tiene? Que en la casa de Potifar, Jehová está con José. Toda cosa que José hace, prospera. Respuestas de que llamamos respuesta de Emmanuel. Eso significa, Emmanuel. José está siguiendo esta recibiendo vida de la ley del espíritu de vida. Emmanuel, ¿qué significa? Emmanuel significa el reino de Dios. Emmanuel. ¿Cuándo es nuestro Emmanuel? Este mundo es sobre que me. Céntrico, me céntrico. Sobre me. Este mundo es sobre cosas físicas. Aquí, en la ley del espíritu, cosas espirituales. Este mundo está hablando sobre éxito. Aquí en el reino de Dios, en nuestro mandato de cielo, comisión. Mandato de cielo. Éxito. Cosas físicas. Materialismo. Esa es una diferente manera para ver este mundo. Aquí hay una diferente estándar. Estándar de este mundo. ¿Cómo sabemos? Vemos la vida de José. José es ahora un esclavo. En este mundo, viendo con el estándar de este mundo, es una fracasa. Pero, viendo con miramos con nuestros ojos de ley de espíritu de vida, Dios está cumpliendo su propósito. José entiende, este es mi camino para cumplir este pacto. Pacto de Dios prometió a José sobre ese sueño de Dios da a José. Dios está cumpliendo ahora. José entendió que, no es una fracasa, no es una situación para ser desanimado. Por esta razón, él agarró este reino de Dios. Él disfrutó de que Dios da respuesta a él para prosperar en todas cosas.
Isso não é uma religião, não é uma coisa de que ata-me. Na lei do Espírito de Vida, é libera-me desta lei de pecado e morte. Não é sobre nossos esforços, não é sobre cargas. Dentro de Jesucristo, Jesucristo, através de sua vida, através de fé em graça, Emmanuel, este propósito de nossa vida, disfrutamos este reino de Deus. E Deus, Ele ama-me, nosotros, Ele envió a Cristo para hacer, nosotros quiere hacer una cosa. ¿Qué es acá? En la ley de pecado y muerte, necesitamos mutuos acá, plan de mí. Necesito preparar muchas cosas, prepara, tener muchos planes. Nosotros aquí, guía del Espíritu Santo. Solo necesito recibir guía, no otra cosa más. Muchas personas tienen, este pastor está hablando, ella es una persona, tipo de persona que necesita plan, todas cosas. Un día Dios causa una cosa, ella no puede plan para resolver. Antes ella era una esposa de un pastor. En la Corea. Pastor murió. Hay un accidente, Dios causa. Una situación que ella no puede ser preparada. Dios, en este momento, antes de este incidente hace, Dios da todo el mensaje. Ella recibió este mensaje. Ella tiene fe. Dios es todopoderoso. Soberanía de Dios. Dios sabe. Dios es en control de todos. Entonces, ella está hablando de su testimonio o cómo Dios guía a ella. Dios quiere una cosa de nosotros. Solo una obra de nosotros. Él no es una obra. Es decir, solo los que oyes, obedece la palabra. Tiene la palabra, recibe guianza a través de la palabra. Porque en esta palabra de evangelio, de esta palabra de pacto, hay paz, hay fuerza. En tercera, cosa de que a través de este, cuando seguimos esta ley de espíritu, recibimos esta respuesta para ser testigos. Es el corazón de nuestra vida. Para nosotros ser testigos de Cristo hasta el fin de tierra. En cómo Dios sánanos. Método para Dios como sánanos en esta manera. Cada día, cada momento. Cantemos antes, iniciamos de que Señor, te necesito en cada segundo. Es verdad. Cuando verdaderamente sentimos, porque tenemos aquí este carne, es nuestra carne, cuerpo. Esta carne es un cuerpo de pecado. Pecados. Génesis 3, 6, 11. Es una natura de pecado que tenemos. Tenemos una, ¿sabe qué? DNA. Todo lo que, DNA eso significa que todo lo que es moléculas, todas las cosas que tenemos es de carne. Naturalmente caemos dentro de este estándar de carne. Este aquí es hablando sobre la ley de pecado de muerte. Es carne. Caemos, somos engañados con realidad. Realidad, you know, encontramos la realidad. Perdimos nuestra fe, perdimos todas las cosas con esta realidad. Pablo habla, yo muero cada día. ¿O qué significa yo muero cada día? Porque Pablo, él habló sobre esta cosa. Segundo Corintios 5, 17. Ellos que está dentro de Cristo son nuevas criaturas. Son nuevas creaciones. Pablo habló que somos nuevos. ¿Por qué? Porque no, ahora, no debemos solo estar dentro aquí. Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él consumado todo estos problemas. Realidad tenemos esta cosa. Ahora, tenemos espiritual, DNA, o evangelio. Nuestro DNA es diferente. Dentro de Cristo, tenemos este DNA de Cristo, DNA de Evangelio, DNA de este pacto. Es diferente. Somos nueva criatura. Por esta razón, la nueva ley es nuestra vida. Ley de espíritu y vida. Dentro de nosotros, el Espíritu Santo está trabajando.
Ele está curando nós, sabe? Quando uma herida, uma enfermidade é muito grande, necessita para catar para, temos cirurgia. 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 Hebreu 4:12. Método de Deus, cirurgia de Deus. Sabes essa palavra? Sim. Palavra essa que palavra de Deus é mesmo uma espada. Depois de encontrar dentro que nossas almas, espírito, pé, todas coisas. Só a palavra de Deus pode sanar a nós. Queremos aplicar em nossa vida esta lei de espírito e vida? Recebemos a palavra. Realidade, coisas de que incidentes de não esperamos, de que não sei. Oh. Esse pastor, ela falou, seu esposo morreu, que hace? A palavra que ele recebeu nesta semana é esta coisa. Dentro do problema grande, dentro de uma crise, de um incidente, há um plano grande de Deus. E agora esta palavra. Com esta palavra ele recebeu guiança. E agora Deus guia ela para estar aqui na América também. Tem uma igreja importante na East Coast. Deus está dando resposta. Ela faz um movimento de remanentes, recebendo importantes respostas. Mas, sem a palavra, ela não pode receber. Ela está dentro aqui continuamente. A palavra sana-nos. A palavra dá-nos coração. A palavra guia nossa vida. Método de coração de Deus para nós. Esta palavra, esta coisa, lo que Deus ha preparado, mi campo, todas estas cosas necesitan para tener esta respuesta, personalización. ¿Qué significa personalización? Cuando esta palabra, esta cosa entra dentro de mí, es mío, esta significación de sanación. Una persona que tiene problemas grandes en Tijuana, por ejemplo, una adicto de drogas. ¿Cómo podemos curar a ellos? Sí, Jesucristo salva. Ellos son salvados, reciben salvación espiritual. Sí, bueno. Pero en cada momento ellos quieren ese deseo para hacer drogas porque esta carne de este pecado es continuamente está siguiendo estas cosas. ¿Cómo ellos pueden ser curados? La palabra de Dios entra dentro de ellos. El Espíritu Santo trabaja para ellos. Experimenta continuamente esta obra del Espíritu de vida. Continuamente la palabra, la adoración, como método como Dios trabaja. Muy importante adoración. Recibimos la palabra cuando en el servicio hacemos adoración, adoramos a Dios, preparamos nuestro espíritu para recibir la palabra. Con la fe, oramos, recibimos la palabra, cuando esta palabra entra en nosotros, Dios está curando a nosotros. Dios cambie. Yo pienso, antes yo tengo este problema de que yo no tengo amor propio. Yo no amo a mí. Yo tengo muchas heridas. Yo no gusto mi vida. Cuando Dios sanó a mí, escuchando la palabra continuamente, confirmando la palabra, un día, esta herida desapareció. Cosas de átame, de causarme parecer un adicto, esta cosa desaparece. La palabra es fuerte. Descubrimos, no es solo es Cristo de mi madre habla sobre, no es solo Cristo de mi pastor habla, es mi Cristo, mi Dios. Es personalización. Después, esa sanación, una cosa que Dios está preparando para nosotros. Esta es verdaderamente la respuesta que lo que Dios ha preparado para mi campo. Hay una palabra que aparece extraña, está para cima. ¿Qué significa cima? Cumbre. Cumbre de una montaña. No es solo una cima. Cima de este mundo tiene mucho éxito. Persona escucha la palabra cima. Cima en esta manera aquí, de ley de pecado, de muerte. Cima, cima, éxito, dinero. Para ser más famoso. Talentos. No, cima que aquí Dios está hablando, cima espiritual. Esta respuesta de que remanentes tiene David, José, ellos tengo también otra respuesta también, respuesta física, pero antes estas cosas, ellos tengo esta respuesta espiritual.
cima espiritual. Eles descobriram uma coisa: que é cima espiritual em nossa vida? Que é essa coisa absoluta? Só há uma coisa absoluta em nossa vida, que é Cristo. Eles têm esta resposta, Pablo tem esta resposta de cima espiritual: Cristo. Uma coisa de que nunca é um estándar absoluta. Minha vida é sobre para levantar Cristo. Minha vida é sobre, meu método de minha vida é Cristo. Eles descobriram estas respostas. Eles descobriram uma coisa mais importante de todas as coisas em sua vida. E para seguindo este propósito de Deus, nadie pode bloquear. E Pablo, ele tem muito este éxito físico deste mundo. Essas coisas não pode comparar com esta resposta de Cristo dar. Resposta de que tem llena de Espíritu Santo para receber esta resposta, que resposta de que esta absoluta cima é dentro em Cristo. Uma coisa, Cristo nunca cambia. Muitas pessoas estão dentro deste mundo, um dia esta pessoa, em esta maneira é éxito, esta maneira é éxito. Essa coisa é importante. Agora, para dinheiro, sabe, muitas pessoas estão enfocando sobre Bitcoin. Sabe que Bitcoin? Muitas vezes, uma maneira de ganhar muito dinheiro, muito rápido. Pode perder muito dinheiro muito rápido também. Cada estándar é diferente. Para Deus, uma coisa só. Esta absoluta cima de Deus, absoluta cima para nós, o propósito de nossa vida, Cristo. Disfruta esta resposta. En el resto, 7 remanentes, ellos todos tienen estas respuestas. Pueden vencer todos los problemas. De encontrar David venció Goliat. ¿Por qué? Para él. Él tiene este propósito sobre que este pacto sobre Cristo. Él puede estar enfrente de Goliat. No tiene ese temer. Él tiene este propósito para edificar el templo. El templo significa Cristo también. Él no necesita preocuparte. La cosa de que Dios da a mí. Estamos en frente de Dios, en frente de la palabra de Dios. Sabemos es de que, esta cosa que Dios da a mí correctamente, podemos tener prioridad. Muchas personas, creyentes también, no pueden vencer este mundo porque no saben qué cosa es absoluta en su vida. Cosa más importante. Una persona que necesita sanación, cuando ellos sanan para tener prioridad, ¿qué cosa es más importante de su vida? Ellos descubren esta cosa. Ellos entienden primero, y después continuamente esta cosa es grabado dentro de ellos. Puede tener raíz para naturalizar. Ellos pueden vencer sus adicciones, otras cosas. El método como disfrutamos, primero método, prioridad primero de todos, porque esta es la ley del Espíritu. El Espíritu Santo necesita trabajar. ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja? A través de la palabra. ¿A través cuándo? En el servicio. Adoración. Necesitamos adoración. La mayoría de latinos gusta para alabar a Dios. Alabar es importante. ¿Por qué alabamos? Para preparar nuestras almas para recibir la palabra. Alabar sin la palabra no puede usar. Satanás puede atacar a ustedes más porque están vacío. Vacío en sus almas. En nuestras almas debemos tener la palabra. Pastor Pedro hoy habló que ¿qué es la definición de un discípulo? Discípulo de Cristo tiene la palabra de Cristo en su corazón. ¿Quién son bendigados? ¿Quién son mansos? Buenaventurados son mansos. Personas de que sigue y obedece la palabra. Método de Dios para sanar a nosotros, la palabra. Porque a través de la palabra, ley del Espíritu de vida, trabaja. Espíritu Santo trabaja, puede sanarnos, puede trabajarnos. Por esta razón, prioridad primero. Pastor Pedro habla, prioridad cero. Cero. Más importante de todos, adoración. Prepara ustedes para recibir la palabra. Cuando la palabra entra, hay muchos frutos. Esta es la palabra de hoy, con la palabra que recibimos en la conferencia de remanentes. Importante respuesta por nosotros. En nuestro campo latinos, recibimos las mismas respuestas. Oramos ahora. Oramos por un momento. Oramos para nuestro nuevo año de obras de Dios está haciendo sobre todo nosotros en Tijuana, en Durango,
En South Central, en Los Angeles, en aquí en esta región de Rampart. Oramos para Dios trabajar. Oramos. Dios. Gracias, Señor. Que este año sea de victoria para tu vida, Señor. Sigue preparando y subiendo tu palabra. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén.